Bien, señor consejero, el pasado mes de septiembre el Hospital de Burgos tuvo que recurrir a la privatización de operaciones de otorrino y traumatología mediante el Hospital Recoletas. ¿Cuáles son los motivos para llevar a cabo dicha privatización del servicio? ¿Lo ha utilizado usted como fórmula para terminar con las listas de espera en la provincia de Burgos? Gracias. Para contestar tiene la palabra el consejero de Sanidad. Gracias, señora presidenta. Permítame un matiz, señora Domínguez. Las intervenciones quirúrgicas no se privatizan. Las intervenciones quirúrgicas son los que son. Se realizan en centros públicos, en centros privados, concertados. Bien. Dicho eso, que no me parece baladí, pues le diré que efectivamente se han concertado, se ha autorizado la concertación de 279 intervenciones quirúrgicas, fundamentalmente de traumatología. Para entendernos coloquialmente, 210 juanetes, 55 artroscopias de rodilla, además de 14 amigdalectomías o desviaciones de tabique nasal en otorrinolaringología. El motivo, fundamentalmente, es que durante algunos meses en traumatología hemos tenido dificultades por la jubilación de 3 traumatólogos y por una baja larga, de larga duración. Hemos tenido dificultades para encontrar traumatólogos porque no existían y, por lo tanto, para evitar que la lista de espera quirúrgica supere alguno de los límites que establecemos, pues el hospital concierta estos 279 procesos para poder hacer los procesos graves y más complejos que son los que tenemos que atender con prioridad. Y para evitar que las demoras incrementen, pues han concertado estos 279 procesos. Muchas gracias. Para un turno de réplica, la señora Domínguez Arroyo. Señor consejero, no sé qué le pasa a su gobierno con no entender qué es el concepto privatización. El concepto privatización tiene que ver con que de una gestión directa se pasa a una gestión indirecta. Y en este caso es lo que ha sucedido. 200.000 euros para derivar a hospitales privados lo que no tienen capacidad de hacer en la pública. Pero ojo, no porque en la pública no pudieran solventarlo, sino porque los gestores, usted y su equipo, prefieren realizarlo de esta manera. Y hoy nos esgrima aquí, ya me imaginaba yo que ha sido un caso puntual, como dijo el gerente, como lo dijo la directora médica del UBU, pero el caso es que los casos puntuales se le están reproduciendo por toda la comunidad autónoma. Y estoy segura de que en la próxima intervención me dirá, hombre, si somos la comunidad autónoma que menos privatizaciones realizamos, pero aquí no venimos a comparar eso por un lado, y por otro lado le podría hablar de los 125 millones que han aumentado en derivar a la contratación de este tipo de operaciones y de muchas otros servicios en los últimos 4 años en la pasada legislatura. Y para muestra, un botón en la provincia de Burgos en lo que va de legislatura. 8 de junio del 2015. 4.521.000 euros en contratación para medias y largas estancias hospitalarias. 9 de julio del 2015, contratación de rehabilitación ambulatoria, 328.000 euros. 5 de abril de 2016, contratación para la realización de IBES, 222.000 euros. 5 de abril de 2016, contratación para rehabilitación domiciliaria, 23.900 euros. 12 de abril de 2016, contratación para rehabilitación ambulatoria, 158.900 euros. Y así, señor consejero, etcétera, etcétera, etcétera. Y no solo esto, sino que se repiten los mismos hospitales y empresas a los que llevan estas privatizaciones. ¿Podría explicarnos, por ejemplo, por qué la rehabilitación de lenguaje, voz, habla y audición es privatizado con altos costes siempre a las mismas empresas desde más allá de 2011? Porque quizá con el dinero acumulado que se ha derivado se podría prestar un servicio adecuado desde lo público. O explíquenos por qué Recoletas, como es este caso, es la empresa privada sanitaria que mayor beneficio saca de las privatizaciones de operaciones. Menudo negocio han hecho con el plan Pericles en Recoletas. Y, en conclusión, usted privatiza la sanidad para mutar la realidad de las listas de espera, pero la realidad se le está revelando inmutable. El presupuesto pasado, el incremento en personal sanitario fue irrisorio. Y sin aumentar en personal sanitario, ¿cómo pretende acabar con las listas de espera de primeras consultas? Y más realidad inmutable. El
número de quirófanos de Castilla y León es uno de los más bajos de España. Y sin quirófanos que rindan, ¿cómo va usted a bajar la lista de espera en las operaciones? Y última dosis de realidad inmutable, un 9,6% de pacientes logran cita en el especialista en los 15 siguientes días, una de las peores tasas españolas. Y con menos recursos y con menos material, ¿cómo van a revertir esto? Y termino ya, en conclusión. Estas privatizaciones recientes a Recoletas en Burgos no son un caso excepcional. Son una política generalizada de una consejería que no busca alternativas para acabar con las listas de espera, que las hay y no pasan por la privatización. Para un turno de dúplica, el consejero de Sanidad tiene la palabra. Gracias, señora presidenta. Mire, yo no voy a entrar en una discusión semántica sobre lo que es privatización. Solo le voy a decir que los pacientes, estos 279 pacientes que serán intervenidos en un centro privado con cargo al presupuesto público, no creo que tengan demasiado inconveniente si los resultados son buenos. No creo que tengan ningún inconveniente. En segundo lugar, ¿sabe usted cómo se consigue mejorar la lista de espera quirúrgica? Pues, por ejemplo, mejorando el rendimiento de las zonas quirúrgicas, por ejemplo, como se ha hecho en el Hospital de Burgos. Por ejemplo, reduciendo las suspensiones quirúrgicas, como se ha hecho en el Hospital de Burgos. ¿Sabe usted que aproximadamente un 5% de las intervenciones quirúrgicas se suspenden? La mitad aproximadamente por causas organizativas. Casi la otra mitad porque el paciente o no acude o lo aplaza o por lo que fuera. Bueno, pues también hemos reducido las suspensiones quirúrgicas, incrementando la cirugía mayor ambulatoria y adecuando el tipo de intervenciones a la demanda que tenemos. Y eso es lo que hemos hecho en este caso. ¿Sabe usted cuántos conciertos quirúrgicos ha habido en los últimos años en Burgos? Cero. Este año, 200. Estoy hablando de conciertos quirúrgicos. Usted hace un batiburrillo en el que concluye afirmando que el gasto en conciertos se ha incrementado en 125 millones de euros. Que no, no, no. Que es que el gasto en conciertos se ha reducido. No, no, se ha reducido en toda la comunidad. Es de 125 millones de euros. Claro, no ha aumentado, es que está confundiendo algunos de estos datos. En tercer lugar, ¿cómo se mejora la lista de espera? Fíjese, desde que se abrió el Hospital de Burgos, el nuevo, en el año 2011 se realizaban 10.200 intervenciones quirúrgicas. En el año 2016 se hacen 14.479. 41% más de intervenciones quirúrgicas. Consejero, tiene que terminar. Así se reduce la lista de espera. A pesar de que atendemos a pacientes de La Rioja, en el UBU, de Soria y de Palencia, intervenciones complejas que suponen el 3% de toda la cirugía del UBU. Lo que hemos concertado en septiembre supone el 1,2%. Fíjese qué diferencia. Pero así se reduce la lista de espera también en el Hospital Universitario de Burgos, de lo cual supongo que se alegrará su señoría y así lo debería reconocer. Muchas gracias.